Bueno, ellos en gestiones que tienen con el municipio, nos cruzamos y pues, ahora con la idea de cambiar algunas noticias de lo que fue la mañana de hoy en la zona de Mallina Ahogado, el acceso a Perito Moreno, Costa del Río Azul, muy complicada la subida del Cerro Bandera por un fenómeno raro, atípico, que fue luego de las bajas temperaturas, una lluvia muy finita que generó una película de hielo importante, sobre todo en las calles de Ripio, y esto lógicamente se nota mucho más donde hay pendientes, ¿no? En subidas y bajadas. Así que esto generó varios inconvenientes, pero en lo que tiene que ver con Mallina Ahogado está ya Vialidad Nacional con máquinas y haciendo aporte de Ripio para que se pueda transitar. También con el transcurso de la mañana se va a ir normalizando en tanto se acomode la temperatura, ¿no? Bueno, Inale, ¿es un fenómeno bastante extraño para nosotros o ustedes ya están acostumbrados? No sé si fue tan extraño, pero algo sí tuvo que. No ocurría esto, sí, no ocurría porque tal vez, como dice Leandro, se formó una película arriba de las capas de hielo y eso permitió el desplazo de los vehículos, obvio. Pero no estábamos acostumbrados a tanto, siempre esperábamos más hielo con nieve, siempre se hace con nieve, no sin nieve. El tema es que el agua se ve que formó la capa esa y bueno, se formó el paño de hielo congelado, lo que hizo el desplazamiento de eso. Y bueno, pero sirve como para que después tomen un preventivo, tanto las empresas como, no sé, provincia, el Estado que está a cargo para tirar arena, o sea, de algún modo, ¿cómo es? Tapar ese bache que les quedó hoy. Bueno, cuéntenos cómo ha sido la mañana para llegar aquí hasta el centro desde el Mallina Ahogado y cómo se están arreglando los vecinos con este fenómeno tan extraño. Sí, la mañana fue muy complicada porque no hubo colectivo, ni solo, no solo para el transeúnte, sino también para los alumnos que quedaron esperando en la calle, los chicos que van a la escuela vienen a Bolsón y los que van a Z23, quedaron mi familia, quedó hoy, todavía llegaron a Bolsón, algunos pudieron, y bueno, pero sí fue muy difícil para más los alumnos que los mayores, sí, algunos pocos, pero los alumnos sufrieron mucho. Uno supone que ustedes están acostumbrados y sin embargo hay años que son más complicados que otros. Sí, totalmente. Uno, por más que esté acostumbrado, pero se ha desmembrado este sistema de clima, que ahora no es como antes, ahora son tormentas y que sobrecargan a cualquier alcantarilla, puente, cuneta, eso no existía antes. Si bien existía, llovía más, pero teníamos a veces hasta 90 días de lluvia, débiles y continuas, que eso daba tiempo a uno a armarse. Hoy esa cantidad de tormenta en 90 días la tenés tal vez en 6 horas, y eso es ¿cómo es? Situación que crea esto. No hay previsión que valga allí con esas condiciones. Las reuniones que han mantenido con Defensa Civil sabemos que se están organizando los vecinos para evitar inconvenientes mayores, para estar comunicados. Cuéntenos qué respuestas han obtenido. Y las reuniones con Defensa Civil nos ha dado un paso importante, algo que veníamos tramitando a través de la mesa de desarrollo social, o sea, de la mesa de Mallina Ahogado, que está ya hace más de 6 años trabajando. Y bueno, son pasos, son semillitas que se han sembrado y hoy están dando su fruto. Y eso es bueno, porque gracias a eso pudimos estar un poco más comunicados y vamos a seguirnos estando. Hoy ya estamos más con un equipo de comunicaciones, otras cuestiones más, y saber tener más cerca esta gente que está a cargo, tanto Defensa Civil, los bomberos, todo lo que en su momento nosotros como la mesa planificamos, queríamos que estén todos los organismos representados en la mesa para poder discutir de igual a igual y llegar a como un acuerdo. La mesa siempre ofrece, por supuesto, soluciones, no estamos pidiendo, siempre damos soluciones. De alguna manera se está dando respuesta entonces al vecino y esto genera más comunicación también. Sí, totalmente, sí, totalmente, sí. Esto genera más comunicación.